Grabando. Entonces, sección 2.4 tenía la transformada de Fourier, digamos, para los números continuos, ¿ya? Para los reales, para las señales analógicas, ya que, digamos, la herramienta matemática formal que viene del límite de la serie de Fourier. El límite de la serie de Fourier cuando el periodo de la señal que estamos analizando se va a infinito. ¿Qué significa eso? Significa que con la transformada de Fourier podemos descomponer en componentes armónicos una señal que no necesariamente es periódica. De hecho, restringirnos solo a las señales periódicas, que es lo que hace la serie de Fourier, es tal vez un grupo demasiado pequeño de todas las señales que existen. Transformada de Fourier, en cambio, sirve si la señal es periódica o no periódica. Claro, este ejemplo entonces lo que mostraba era justamente qué pasaba cuando uno tenía una señal cuadrada, una señal un pulso rectangular, y el periodo de ese pulso rectangular empezaba a crecer. Eso de lo mismo significa que la frecuencia fundamental empieza a tender a cero. Y eso se ve a medida que yo muevo este slider hacia la izquierda, entonces los pulsos se van separando uno del otro. Y lo que está graficado aquí a la derecha son los componentes de la serie de Fourier. Entonces, lo que ocurría acá es, si se fija, que empieza como a volverse más suave esta envolvente, ¿ya? Esta línea que conecta los coeficientes de la serie de Fourier es básicamente lo que se conoce como la serie de Fourier o la integral de Fourier. Entonces, aquí estaba la explicación de cómo pasábamos de la serie a la integral de Fourier en el caso de las señales analógicas que no necesariamente son periódicas, ¿ya? O sea, tanto periódica como no periódica. Entonces, pues venían algunos ejemplos, algunas propiedades. Bueno, hay muchas más propiedades, por supuesto. Yo aquí solamente nombré las más importantes y las que vamos a usar en el curso, y además porque las propiedades de la transformada discreta de Fourier, ya que es la herramienta que vamos a ocupar nosotros, hay muchas que se traslapan con esta. De hecho, las que yo puse acá son no solamente las que más vamos a ocupar, sino también, por supuesto, las que se cumplen en el caso discreto. Entonces está la linealidad, o sea, si yo tengo dos señales y les aplico transformada de Fourier, puedo aplicarle transformada de Fourier a cada una y sumar el resultado. ¿Ya? La propiedad de convolución, que esto lo vamos a usar bastante cuando empecemos a ver filtros, ¿ya? Ahí vamos a explicar, por supuesto, de nuevo a qué me refiero con convolución. Bueno, esta ecuación no se ve muy bien, pero este es el teorema de Parseval. Que el teorema de Parseval básicamente nos dice que la energía en el tiempo y la energía en frecuencia son equivalentes. O sea, es una especie de principio de conservación de la energía, pero para Fourier. Y nosotros sabemos que Fourier tiene una inversa. O sea, está transformada de Fourier y transformada de Fourier inversa. Y este teorema de Parseval básicamente nos está diciendo que yo puedo irme al espacio de la frecuencia, después aplicar la inversa, devolverme al espacio del tiempo y no perder nada, ¿ya? No hay pérdida al pasar de un espacio a otro. Entonces yo puedo trabajar con la señal en frecuencia o en el tiempo y es algo equivalente. Ya, esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. Porque la transformada de Fourier, tanto la discreta como la continua, son números complejos. Entonces, como número complejo, yo lo podría representar en su forma polar, ¿ya? Donde tenemos una primera parte que es el valor absoluto de la transformada de Fourier, que se conoce como espectro de amplitudes, y esta exponencial imaginaria, exponencial j phi, donde phi se conoce como espectro de fase, o de ángulo también. Entonces, phi de omega me dice los ángulos de los componentes armónicos, y el valor absoluto de S de omega me dice que la amplitud de esos componentes, qué tan fuertes son. Entonces, si volvemos al 2.2, no, más atrás todavía, al 2.1.2, donde primero definimos nuestro armónico
el más simple, un solo armónico, ya nuestra señal sinusoidal que tiene amplitud, tiene frecuencia y tiene fase. Entonces, a esas mismas fases yo me estoy refiriendo cuando hablo de espectro de amplitud y espectro de fase. Entonces yo tomo una señal cualquiera, no periódica, la descompongo en distintas señales sinusoidales con distintas frecuencias, ¿ya? Y mido o observo la amplitud de cada una de ellas y la fase de cada una de ellas. Entonces voy a tener fase en función de frecuencia y amplitud en función de frecuencia. Eso es, entonces, lo que voy a obtener con la transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Definición, aquí estamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular en la actividad. Que por supuesto lo vamos a hacer con SciPy FFT y también con NumPy. Ya, todo esto hasta aquí es, digamos, completamente teórico para lo que nosotros vamos a hacer. Porque en realidad nosotros vamos a trabajar siempre con señales no análogas, sino digitales, ya que fueron digitalizadas. Eso significa que en primer lugar tuvieron que ser muestreadas, ya como está en esta figura de acá. Entonces, SDT puede ser una señal física análoga, ya por ejemplo, puede ser un sonido, ya un sonido mientras viaja en el aire es algo analógico. Pero cuando lo captura el micrófono de un computador, ¿ya? Este se muestrea, representado por los puntos rojos que están sobre la curva verde. Entonces, muestrear significa que cada cierto tiempo, un tiempo de reloj, te sube ese, entonces yo acepto o leo más bien el valor que hay en el sensor y lo guardo en un arreglo. ¿Ya? El resultado finalmente, en el lenguaje como informático, es un arreglo. Un arreglo de estos valores S1 hasta S8, en este caso. Ya. Entonces, en base a esta definición, o a este escenario más bien, es que está la derivación de la transformada de Fourier discreta. Entonces, la transformada de Fourier discreta, que es esta ecuación que está acá, tiene por un lado un espectro S mayúscula, que es un arreglo ahora, depende de K. K entonces representa las frecuencias, y S minúscula, que es la señal, es otro arreglo que depende de N, donde N son los tiempos. ¿Ya? Y al igual que la transformada de Fourier, o sea, cambiamos la integral por la sumatoria, ¿ya? Y este elemento exponencial complejo se mantiene. Todo lo que antes estaba en función de omega y en función de t. Ahora tiene se definen distintos. O sea, por aquí estaba definido lo que es la relación entre el t sub n, entre t sub n y n. Y por aquí abajo está la relación entre omega y k. Entonces K, recordemos, es el índice de la frecuencia y N es el índice del tiempo. Entonces ya no está en función del tiempo, sino en el índice del tiempo, ya no está en función de frecuencia, sino en el índice de la frecuencia. Y haciendo esos reemplazos me queda entonces exponencial menos J 2 pi dividido N K por N. Bueno, con respecto al J espero no haberlos confundido, que el J es la raíz de menos 1, el número imaginario, que a veces también se llama I. Pero como I suele usarse también como un índice, a las 6 iteraciones, yo prefiero usar la notación J, que es tal vez un poco más como de ingeniero eléctrico. Entonces, tenemos nuestra transformada de Fourier discreta. Aquí hay algunas propiedades de la transformada de Fourier discreta, básicamente las mismas que vimos antes, más esta propiedad de la periodicidad, que esta es importante, va a ser importante en la siguiente lección, ya porque tiene mucho que ver con el teorema del muestreo y con el efecto de aliasing, que vamos a ver en la próxima clase.
Y aquí está cómo calcularla. O sea, bueno, ya tenemos la fórmula, pero esto tiene una interpretación. O sea, si el S grande y el S chico son arreglos, son vectores, ¿ya? Y el doble, este W, que simplemente yo usé una notación distinta para la exponencial de menos J 2 pi a la N, ¿ya? Este elemento de Fourier, o átomo de Fourier, elevado a KN es una matriz, entonces donde tiene en cada una de las filas, es función de K, y cada una de las columnas es función de N. Entonces, esta sumatoria, la sumatoria que estamos viendo aquí, es como una de las, es una de las filas de esta expresión matricial. Porque la sumatoria es para un K en particular. Entonces, si yo considero todos los valores de K, lo puedo organizar como un producto matricial. Y cuando yo tengo esto, básicamente puedo usar álgebra lineal para resolver este problema. O sea, si quiero la transformada de Fourier directa, significa que tengo el S chico y quiero el S mayúscula, lo único que tengo que hacer es hacer la multiplicación entre la matriz y el vector. ¿Ya? Si yo quiero lo contrario, si yo tengo el S mayúscula y quiero el S minúscula, tengo que calcular la inversa. Y aquí les mostré brevemente cómo se puede calcular la inversa con NumPy. Pero en este caso hay un detalle que por las propiedades de la transformada de Fourier, en realidad no es ni siquiera necesario calcular la inversa, en el caso general. ¿Por qué no es necesario? Porque la inversa en este caso es siempre igual a 1 sobre n, donde n es la cantidad de muestras, por el complejo conjugado de esta matriz omega. Complejo conjugado significa, o el conjugado significa que se cambian los signos de de todos los números imaginarios que hay ahí. ¿Ya? Eso es lo que significa ese asterisco. Y esto es por las propiedades que tiene esta matriz. Aquí yo les puse algunas, que es cuadrada, bueno, eso es obvio, si no, no podríamos invertir. Es simétrica también, pero además de la simetría clásica, tiene otro tipo de simetría, que es esta simetría hermítica. Ya que eso es lo que hace que el inverso finalmente sea igual al complejo conjugado. Y además tiene estas periodicidades que yo comentaba. Entonces la inversa viene casi de regalo, por decirlo así, porque calcular el complejo conjugado es mucho más fácil que calcular la inversa. Pero de todas formas, la complejidad de este proceso es n cuadrado. N cuadrado porque es por el tema de la multiplicación matricial. Y eso es un poco costoso, y de hecho eso hizo que la transformada de Fourier no se ocupara en casi nada hasta que surgió este algoritmo, que es el algoritmo de la FFT. ¿Ya? Y que bueno, no hay uno, sino varios. Entonces aquí yo les estoy mostrando uno, que es el algoritmo de Kulay-Tagui, que es tal vez el más famoso, el más utilizado. Y este entonces es un algoritmo exacto que calcula, da el mismo resultado que la transformada de Fourier discreta, pero que es n log n en vez de n cuadrado. Y esto es lo que está implementado en ¿cómo se llama? En SciPy. En scipy.fft. Entonces el algoritmo básicamente consiste en dividir el arreglo de ese chico en dos. Siempre se divide en los pares y en los impares. ¿Ya? Divide el arreglo en dos y aprovecha las propiedades de periodicidad para no calcular o para ahorrar la mitad de los cálculos. Si se fijan aquí en la ecuación, aquí tampoco se ve muy bien, algo raro le pasó. Pero aquí se puede ver en la ecuación 2.3, que se fijan el S grande de K y el de K más N medio son idénticos, solamente cambia un signo.
Entonces yo puedo calcular S sub E de K, S sub O de K, WN de K, una vez, y calcular dos valores de S grande. Porque la complejidad de restar y de sumar es equivalente. O sea, no tengo, es la misma operación, básicamente. Y en cambio me ahorré todos estos términos. Porque los calculo una vez, y eso me da dos S mayúscula. Entonces, cada vez que yo divida el arreglo de S chica, me ahorro la mitad de los cálculos. Y yo puedo dividir, podemos imaginarlo como una especie de árbol, que divido en dos mitades, y después la mitad la divido en dos mitades, y así sucesivamente hasta llegar hasta los valores individuales. Ya como muestra esta figura de acá. Entonces significa que de n cuadrado voy a llegar a una complejidad n log n. Y ese es el algoritmo que se ocupa principalmente para calcular transformadas de Fourier discreta, la FFT. Entonces, si uno podría hacer el cálculo matricial, de hecho, este cálculo matricial yo lo estoy haciendo aquí, lo estoy como forzando, por decirlo así, creando el omega, pero las librerías no van a usar nunca la DFT, sino que la FFT. Podemos ver para números grandes que se ahorra una cantidad de cómputo bien importante. Entonces aquí había un breve resumen de las funciones que vamos a ocupar ahora, FFT, FFT Chief y FFT Freq. De hecho, esa de ahí me faltó una F, está mal escrita. Vamos a ver por qué se necesita cada una de estas. Y aquí había un ejemplo también. Un ejemplo de una señal que tiene tres componentes sinusoidales, que tiene dos componentes sinusoidales, perdón, y cómo se ve su espectro de amplitud y su espectro de fase. Y la idea es que, de hecho, podríamos partir con este mismo ejemplo para entender qué es lo que se está observando acá. Ya, entonces con eso voy a tomar esta misma señal y la voy a copiar acá en el cuadernillo. Ya, entonces, primero que concentrémonos en esta. Voy a borrar esta parte. Yo estoy creando aquí un vector de tiempos, para los que no están tan acostumbrados a NumPy. Yo estoy creando un vector de tiempos. Voy a hacer esto paso a paso. Primero, simplemente decido que la frecuencia de muestreo que voy a usar es 40. Ya, esto es simplemente por un tema de darle algún valor a este número. Esto usualmente, la frecuencia de muestreo depende del sistema capturador. Entonces, por ejemplo, para audio hay ciertas frecuencias de muestreo que son como estándar, ¿ya? Además, la frecuencia de muestreo impone ciertas restricciones después en el resultado de lo que uno puede lograr, ¿ya? Le pone límites a las máximas y mini, a las máximas frecuencias que uno puede contener la señal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más en detalle en el próximo, en la próxima lección y en la próxima actividad. De momento, digamos simplemente que la frecuencia de muestreo es un número que yo escojo, y eso me calibra este muestreador. ¿Ya? Entonces yo digo que voy a tener una frecuencia de muestreo de 40. Eso significa que los tiempos de mi señal, aquí yo estoy creando un arreglo de tiempos que está entre 0 y 5, ¿ya? Y que su separación es 1 sobre la frecuencia de muestreo. Entonces, recordemos que la frecuencia de muestreo está en muestras por segundo o en hertz. Entonces, entonces el tiempo de muestreo, si yo quiero saber cuánta es la separación entre una medición y otra, lo que tengo que hacer es calcular el inverso,
¿ya? El inverso de la frecuencia de muestreo. Y en este caso es 0.025 segundos. Entonces yo creo esto, este vector T, que se ve así. Entonces 0, 0.025, 0.05, 0.075 y así sucesivamente. Y este vector tiene largo 200. ¿Ya? 200 muestras. Y yo en base a eso voy a crear una señal sinusoidal, como esta que está acá, que tiene, voy a ser un poco más explícito, tiene entonces dos componentes, ¿ya? Uno que tiene amplitud 1 y fase 0, y otro que tiene amplitud 0.25 y fase pi tercios, ¿ya? Más importante aún, este tiene frecuencia 1 y este tiene frecuencia 4. Lo voy a escribir así para que sea más consistente. ¿Ya? Entonces yo tengo una señal sintéticamente creada que tiene dos componentes sinusoidales. Y recordemos, el objetivo finalmente de la transformada de Fourier es llevar mi señal que yo tengo en el tiempo, ¿ya? Llevar la frecuencia y poder separar estos componentes, estudiarlos por separado, ¿ya? Como vimos en los ejemplos de serie de Fourier, yo puedo tomar varios componentes para formar una señal distinta, ¿ya? Y más complicada, y asimismo yo puedo tomar una señal complicada y separarla en sus componentes más simples. Entonces, vamos a dibujar. Esta es la señal que estoy creando acá. Entonces se ve que es una señal periódica, sí. Se ve más o menos claro que hay una frecuencia fundamental de 1. O sea, ¿cómo lo puedo ver? Porque entre máximos sucesivos, o sea, yo veo que aquí hay un patrón repetitivo, entonces al ojo ya sé que es periódica, y veo que se repite, de hecho, yo podría activar una grilla para hacer mucho más preciso. Yo veo que el patrón se repite, ¿ya? Y además que se repite con distancia 1. Cada un segundo está haciendo exactamente el mismo comportamiento, ¿ya? Entonces yo sé que la frecuencia fundamental en este caso es 1. No es tan fácil, eso sí, saber cuál es la frecuencia o la fase del segundo componente. Y tampoco sería tan fácil, en un caso un poco más realista, por ejemplo, si la señal tuviera algo de ruido. Entonces, voy a hacer esto mismo, pero le voy a agregar un poco de ruido a la señal. Un poquito, para no contaminarla tanto. Entonces ahí todavía se puede ver que es periódica, se puede ver la periodicidad del primer componente, pero ya claramente sería muy difícil adivinar que es periódica en este segundo componente. Entonces de momento volvamos a la señal limpia. Ya, entonces tenemos la señal limpia, y lo que queremos hacer entonces es usar transformada de Fourier. Vamos a asumir que no conocemos esto, que no conocemos esta ecuación determinista que creó esta señal, y lo que queremos hacer es aplicar la transformada de Fourier para encontrar cuáles eran las frecuencias, amplitudes y fases que componen esta señal. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar SciPy FFT. ¿Ya? Entonces, esto me da acceso a este módulo, para los que no ocupan, para los que no han ocupado mucho Jupyter, una manera de obtener documentación rápida de módulos o funciones. Un segundo. Una manera de obtener rápido documentación de módulos o funciones es usar este signo de interrogación. Entonces, en este caso, yo estoy aplicando signo de interrogación al módulo SciPy FFT, que yo renombré como SFFT, y me dice todas las funciones que tiene.
¿ya? Y en general, qué es lo que incluye. Entonces tiene la función FFT, que es la que vamos a ocupar, la inversa, la transformada de Fourier 2D, que en este curso probablemente no la vamos a ocupar. Versiones especiales para números reales, para secuencias que son hermíticas, ¿ya? Que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de momento la que vamos a usar es esta, la primera, FFT. Tiene otras transformadas también, algunos parientes de la transformada de Fourier, la transformada seno y la transformada coseno, que es lo que sigue acá. Y algunas funciones auxiliares que también vamos a ocupar, como FFT Shift y FFT Frec. Entonces vamos a ver qué es lo que hace cada una. Entonces, FFT. Este es como el pan con mantequilla, la función principal que vamos a ocupar. Entonces, FFT tiene todos estos argumentos, donde X es lo que yo llamé S chico o S minúscula, ¿ya? Es un vector, es un arreglo, una señal en el tiempo que yo quiero, a la cual yo quiero obtener su espectro. N es el largo de X, ¿ya? Que por defecto se va, por defecto, ah, bueno, hay un detalle, que X puede ser números complejos, un vector de números complejos. O sea, en este caso particular yo creé números reales, pero podría ser una entrada compleja. N es entonces el largo de X, ¿ya? Y aquí uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué yo tengo que especificar el largo si ya sé, o sea, yo aplico len de X y yo ya sé qué largo tiene? Pero la transformada de Fourier tiene una opción de que tú puedes dar un largo, por ejemplo, más largo que n, o más corto que n. Si es más corto que n, entonces x, el código va a cortar el x, va a ser lo mismo que, por ejemplo, si yo dijera x y dijera esto, dijera 10, sería lo mismo que decir algo como esto. ¿Ya? X podría ser más largo que 10, pero si yo digo 10, entonces hasta 10 se va a calcular la transformada de Fourier. Y si yo digo un n más largo, entonces se le van a agregar ceros al final para quedar del largo que yo especifico. Y si yo no especifico nada, es lo mismo que hacer esto. X, el largo de X. Eso es lo que pasa si yo no especifico nada. Y esa es la opción que vamos a usar nosotros ahora. Más adelante podríamos ver algunos casos donde convenga usar un n más largo. El tercer argumento es axis. ¿Qué significa esto? Esta función que calcula la transformada de Fourier espera x, y x es un nD array, ¿ya? Un tipo nD array de NumPy, y el nD array puede tener múltiples dimensiones. O sea, en este caso, el arreglo que yo creé aquí, S, si yo hago S.shape, entonces me va a decir que tiene una sola dimensión de tamaño 200. Pero yo podría tener muchas más dimensiones. Y esta transformada de Fourier, yo le tengo que decir en qué dimensión va a calcularse. ¿Ya? O sea, solamente una de las dimensiones de este arreglo va a ser la entrada de la transformada de Fourier. Y por defecto siempre es la última. ¿Ya? Dice axis igual menos 1. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, un arreglo bidimensional, voy a crear cualquier cosa. Entonces ahí creé un arreglo que tiene dos dimensiones, como una matriz. Yo le hago a esto shape. Y es una matriz que tiene dos dimensiones y cada dimensión es de tamaño 3. Entonces por defecto se va a hacer en la más, que la que está más hacia la derecha, ¿ya? Esa es la última.
Entonces, si yo le doy un arreglo de una dimensión, en realidad no, este argumento no afecta en nada. ¿Ya? Y si estamos trabajando con series de tiempo, como vamos a hacer ahora, en realidad este argumento no nos debería preocupar. Pero igual es bueno que lo sepan, que si uno tuviera datos en forma de arreglo, pero de más de una dimensión, entonces la transformada de Fourier se va a aplicar en la última. Y, como dije, había otras funciones, por ejemplo, FFT2, que FFT2 está diseñado para calcular en las dos últimas, ¿ya? Y FFTN, que está diseñado para calcular en todas, ¿ya? Entonces esas son las generalizaciones. El FFT normal, que es el que vamos a usar nosotros, calcula solamente en la masa externa. Ya, después quedan otros argumentos. Este Workers es un argumento nuevo que es bastante interesante, que es para calcular la transformada de Fourier en paralelo. ¿Ya? Normalmente uno podría calcular esto, lo podría calcular en serie usando un solo núcleo del computador, pero también podrías calcularlo en paralelo, ya levantando varios procesos que calculen distintas partes de la transformada rápida. Y eso es lo que hace este argumento Workers. Ahora, yo no lo he probado todavía, no sé si es que requiere tal vez instalar alguna librería en particular para que ocupe de verdad los múltiples núcleos. Pero lo que uno debería darle es un entero, que por defecto es nada, y dice el máximo número de trabajadores para cómputo paralelo. Y si es negativo, significa usar todos. Y probablemente el valor por defecto significa no hacer el cómputo en paralelo. Otros argumentos, override x, que recibe un booleano, que dice que básicamente si se pone verdadero, le estamos diciendo que el contenido de lo que le estamos dando puede ser destruido. ¿Ya? Sobreescribir la entrada. Usualmente no vamos a querer hacer eso, pero en el caso de que no necesitemos la entrada, podríamos poner true aquí, y probablemente eso va a hacer que el código en sí ocupe menos memoria, porque lo va a usar para sobreescribirlo, básicamente lo va a usar para guardar cosas en él. Después norm, es otro argumento que es opcional, que habla del tipo de normalización, o el modo de normalización. Para eso tengo que, eso tiene que ver con la relación entre la transformada discreta y la transformada directa y la transformada inversa. Entonces, volvamos aquí un momento. Ya, entonces, esta es la transformada directa, el S mayúscula de K, y la transformada inversa es esta de acá. Es S de N igual 1 dividido N y la sumatoria del S grande sub K, etc. Ahora, si se fijan, hay una diferencia. Hay una diferencia acá, que es este factor 1 dividido n. La transformada directa no lo tiene. En cambio, la transformada inversa sí tiene este factor 1 dividido n, que como vimos sale de acá de invertir esta matriz omega. ¿Ya? Y esa es como la convención habitual, que la transformada directa no tiene factor y que la transformada inversa tiene un factor 1 sobre n. Pero hay otra convención que ocupan algunas personas, que es que la transformada directa tenga un factor 1 dividido raíz de n, y la transformada inversa también un factor 1 dividido raíz de n. ¿Ya? Como las dos tienen un factor 1 dividido raíz de n, finalmente es lo mismo que un solo factor 1 sobre n. O sea, se llega al mismo resultado. Y FFT, en su argumento norm,
te da la opción, te dice, tiene dos opciones, none y ortogonal. Entonces, en el caso none, que significa que no hay normalización, la transformada directa está multiplicada por 1 y la inversa por 1 dividido n. En el caso ortogonalizado, significa que ambas direcciones tienen como el mismo tamaño, por decirlo así, la misma escala, ambas están multiplicadas por 1 raíz cuadrada de n. ¿Ya? Eso es lo que significa este argumento. Nosotros vamos a seguir la primera convención, la que vimos en el cuadernillo, que es básicamente no usar este argumento, dejar su valor por defecto. Ya, entonces, vamos a hacer la FFT de esta señal que se llama S. Y en realidad todos los otros argumentos no los tenemos que ocupar, no tenemos para qué dar el largo de S, porque eso es lo que se va a usar por defecto. No tenemos que dar la normalización, porque vamos a usar la versión estándar que ya vimos. Tampoco queremos sobreescribir sobre ese chico, ese minúscula. Así que vamos a simplemente llamar a FFT de S. Así de sencillo. Ya. Primero, S. ¿Qué largo tiene? Tiene largo 200. Ya recordemos que si la señal tiene un largo n, el espectro también va a tener un largo n. O sea, la matriz de Fourier es una matriz cuadrada, es de n por n. Entonces, una matriz de n por n por un vector de n por 1 me va a dar otro vector de n por 1. Entonces, S es de largo n. Ahora, a diferencia, bueno, ese por supuesto también sigue siendo un nd array, pero cada uno de los elementos de S mayúscula son números complejos. ¿Ya? Entonces fijan que tiene todos parte real y parte imaginaria. Entonces yo puedo hacer type S0 y eso me dice que es un numpy.complex. ¿Ya? A diferencia de ese chico que era un doble flotante típico. Entonces estos son números complejos. ¿Cómo visualizo esto entonces? Dado que son números complejos. La manera más intuitiva, ¿ya? y más fácil de visualizar es la que yo les había comentado antes, que es visualizar por una parte las amplitudes y por otra parte las fases. Entonces, partamos por las amplitudes, que son más fáciles. El valor absoluto de un número, yo lo puedo calcular, hay una función numpy.absolute que calcula el valor absoluto, entonces si yo le doy un menos 1 me da 1, si le doy un arreglo, me va a dar el valor absoluto del arreglo, significa que todos los números negativos se van a volver positivos. Y además, si yo le doy un número complejo, me va a dar la amplitud de ese número complejo. Entonces yo le puedo dar el valor absoluto de S, y eso me va a dar el espectro de amplitud, que yo después lo puedo ver, y puedo ver que son números reales. Ya esto ya no son números complejos, son números reales. Y son todos números reales bastante pequeños. Si podemos ver. Ahora, grafiquemos esta cosa para ver más fácil de qué se trata. Voy a crear una figura. Y voy a graficar este espectro de amplitud. Y esto es lo que me entrega. Aquí estoy viendo. Estoy simplemente graficando los componentes de frecuencia. Los componentes frecuenciales del espectro de magnitud desde el elemento 0 hasta el elemento 200. O sea, lo que está aquí en el eje X no es frecuencia, sino el índice de la frecuencia. ¿Ya?
Y eso hace que sea tal vez un poquito difícil de entender, pues, porque a mí me gustaría, se fijan, si yo quiero la frecuencia, quiero descubrir la frecuencia que tenían estas cosas, estas frecuencias que están acá están en hertz, no están en índice. Entonces yo necesito una manera como de índice a frecuencia, que por supuesto está explicado acá. Eso está explicado aquí, rango frecuencial de la DFT, y aquí está la fórmula básicamente que transforma índice a hertz. ¿Ya? Y eso mismo es lo que yo puedo hacer con la función FFTFREC. Entonces, SFTT. Punto FFT FREC, yo le doy N, que es el largo de la señal, y D, que es T sub S, o el inverso de la frecuencia de muestreo, que son como las dos cosas que se necesitan para convertir los índices en frecuencias. Entonces le tengo que dar el largo de S y después le tengo que dar el inverso de la frecuencia de muestreo. Y eso yo lo voy a llamar frex. Entonces ahora voy a dibujar frex, función de SA. Y ahora el eje corresponde adecuadamente a frecuencias. ¿Ya? Corresponde a frecuencias. Y en este caso las frecuencias van entre menos 20 y 20 Hz, que también es consistente con lo que vimos acá en clase, que el máximo, la frecuencia máxima, es FS medios. FS medios y menos FS medios. Esas son las frecuencias mínimas y máximas, que se conocen como frecuencia de Nyquist. Eso, la razón o la influencia de esa frecuencia, la vamos a ver en más detalle en la próxima clase. Pero aquí notemos nomás que yo medí una frecuencia de muestreo de 40, y por eso es que el rango de frecuencia que yo tengo es entre menos 20 y 20, ¿ya? Menos FS medio y FS medio. Ya, ignoremos de momento las frecuencias nuevamente, porque aquí todavía hay un efecto como medio extraño en el gráfico. Se fijan, esa línea negra, no de, esa, perdón, esa línea azul en el fondo no debería estar ahí. Eso es un efecto simplemente. Pero un efecto porque, si se fijan, la transformada de Fourier que a mí me devolvió esta función tiene esta forma. ¿Ya? Tiene esta forma. O sea, tiene sus elementos desde el 0 al 200. Se empiezan a repetir, empieza a haber como una especie de simetría luego del elemento 100. Y eso es algo que es así a propósito, por diseño. Entonces, si yo voy nuevamente a la documentación de FFT, también está explicado en clases, pero veámoslo porque es importante, para evitar todo tipo de confusión, dice que IDK, que en este caso IDK son las frecuencias, ¿ya? Eso es el, perdón, el IDK es, Y es lo que yo llamé S mayúscula. Entonces dice que N medios es la frecuencia de Nyquist. Si uno piensa, la frecuencia de Nyquist, ya dijimos que es la frecuencia de muestreo medio, ¿ya? Entonces, en este caso, el índice de la frecuencia de Nyquist debería ser n medio, o sea, 100. Y ese supuestamente es el límite. ¿Ya? Entonces, aquí está esta primera parte del 0 al 100. Lo que estamos viendo es las frecuencias entre 0 y la frecuencia de Nyquist. ¿Ya? Y ahí debería cortarse. Aquí está el 20 Hz. Y lo que estamos viendo del 100 en adelante es lo que pasa en menos FS medios hasta cero. ¿Ya? Entonces sigue esta convención.
Dice, para una transformada de 8 puntos, entonces primero te va a devolver el 0, el 1, el 2, el 3, y después el menos 4, el menos 3, el menos 2 y el menos 1. Entonces, esta parte, ¿ya? Es en realidad como el espejo de esta parte. O sea, lo que está entre 100 y 200 debería estar a la izquierda de lo que está entre 0 y 100. Ahora, ¿por qué esta cosa nos devuelve así el resultado y no como uno esperaría? Ahí yo no tengo una buena respuesta. Me parece que es una cosa como media histórica nomás. Porque históricamente los paquetes de FFT han devuelto el resultado así. Por ejemplo, la versión de MATLAB devuelve el resultado así. El FFTW también devuelve el resultado así. Entonces probablemente es un tema como de seguir la convención. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero graficar esto, digamos como en realidad me gustaría que se vea, que es que el 100 al 200 esté a la izquierda, entonces yo puedo usar SFFT, FFT Shift. Entonces Shift, aquí lo entendemos como desplazamiento. Y aquí desplazamos. Yo aplico SFFT, FFT Shift, y desplazamos los componentes. ¿Ya? Entonces ahora sí el espectro se visualiza como en realidad debería estar. Con la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, la frecuencia mínima a la izquierda y la frecuencia máxima a la derecha. Ahora el problema es que estos índices de 0 a 200 ya no tienen mucho sentido. O sea, ya no tienen nada de sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicarle también, aquí es donde ya se pone como medio enredado, porque tenemos que aplicarle también FFT Shift a las frecuencias que sacamos de acá. Entonces le estamos haciendo Shift tanto a las frecuencias como a las amplitudes. Y ahí sí obtenemos el gráfico como corresponde, por decirlo así. Entre menos 20 y 20, que son los límites dados por la frecuencia de Nyquist, y donde cada uno de estas amplitudes corresponde precisamente a una frecuencia, ya una frecuencia en Hertz, que nosotros podemos interpretar. Entonces yo me puedo acercar aquí y ver que este primer componente, el más fuerte, tiene un valor de 1, ¿ya? Una frecuencia de 1, y este segundo componente tiene una frecuencia de 4, que es exactamente las frecuencias que yo usé aquí para generar esta señal. Entonces, 1 y 4. Entonces ya sé cuáles son las frecuencias. Ya sé también, la amplitud, aquí había un tema, me acuerdo, que se fijan, la amplitud de S es 1, del primer componente es 1 y del segundo componente es 0,25. Aquí por alguna razón, esto está escalado. Ya la transformada de Fourier de amplitud está escalado. O sea, me imagino que tiene que ver con este tema de lo que estábamos conversando antes, de la ortogonalización. Entonces esto está como multiplicado, está multiplicado por 100, porque después vas a tener que dividirlo por 100 en el para obtener la transformada de Fourier inversa. Pero si nosotros queremos como la amplitud de la señal real, podríamos inmediatamente dividirlo por 100 acá. Y ahí sí nos va a dar, debería darnos que uno es 1 y el otro es aproximadamente 0,25. O sea, este claramente es 1 y este que está acá es aproximadamente 0,25. ¿Sí?
Entonces, con eso tengo las frecuencias y tengo las amplitudes, y lo último que me faltaba eran las fases. Y para las fases, yo puedo usar, en lugar de absolute, que me da los valores absolutos, puedo usar np.angle. Y eso me da las fases. Y este código básicamente se mantiene completamente igual. Lo único que cambio es esto. Y ahí tengo la fase. Y esta fase me da el ángulo de cada uno de los componentes en que se hizo esta, o sea, el ángulo entre pi y menos pi de cada uno de los componentes frecuenciales en los que la transformada de Fourier separó mi señal. Pero obviamente hay un detalle importante, que es que nosotros ya vimos, de hecho voy a graficar ambos al mismo tiempo, mejor, para que los tengamos uno al lado del otro. Entonces tengo espectro de ángulo y espectro de amplitud. Va. No sé qué pasa, pero voy a tener que hacerlo en la antigua nomás. Ya, entonces, tengo el espectro de amplitud que me dice que prácticamente todos los componentes de frecuencia tienen una amplitud que es muy cercana a cero, o sea que no es muy importante, ¿ya? Y este, claro, me da el ángulo de cada uno de esos componentes, pero en realidad la mayoría de esos ángulos no me interesan, porque ya sé que son componentes que son todos muy cercanos a cero, entonces, claro, el espectro de fases se ve como un poquito más aterrador, ¿ya? Porque es más difícil de interpretar y además es súper ruidoso. Pero en realidad hay muy pocas de estas fases que son útiles. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, en el espectro de fase, buscar las fases de los elementos que tienen una amplitud importante aquí, que nosotros ya sabemos cuáles son. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo simplemente puedo crear una máscara y decir que quiero todos los elementos que tengan, por ejemplo, amplitud mayor que 10. ¿Ya? Y eso lo puedo aplicar al espectro de fase. Y eso me va a dar tres componentes, perdón, cuatro componentes, porque son todos estos de acá. De hecho, podría ser una máscara un poco más inteligente, voy a hacer una máscara que además las frecuencias sean mayores que cero, para ver solamente el lado de la derecha. Y ahora sí me devuelve entonces, me está devolviendo las fases de este primer componente, estamos viendo como esto nomás, la fase de este componente, el que tiene frecuencia 1 y del que tiene frecuencia 4. Y del que tiene frecuencia 1 es básicamente 0. Es un número muy, muy pequeño. Lo cual es consistente con esto que vimos, con lo que generamos aquí arriba, porque le pusimos que la fase era 0. Para el segundo dijimos que la fase era pi tercios. Pi tercios. Y pi tercio en este caso debería ser muy similar a ese número que está ahí. 1.04717197, etc. Entonces,
¿Qué es lo que vimos acá? Que la transformada de Fourier nos permite, dada una señal, ya dado un arreglo, básicamente, analizar cuántos componentes frecuenciales tiene. En este caso vimos que tiene dos componentes frecuenciales, ya, importantes, que todos los demás son muy cercanos a cero. ¿Cuáles son sus frecuencias? ¿Cuáles son sus amplitudes? ¿Y cuáles son sus fases? O sea, es una manera de descomponer la señal para entenderla mejor. Y eso creo que era todo este ejercicio final que estaba aquí. Ya. Lo otro que quería que viéramos ahora es cómo se ve, cómo cambia un poco esto cuando, ahora que ya sabemos calcular el espectro de magnitud y el espectro de fase, cómo cambian estos resultados si es que la señal tiene ruido. Podríamos añadirle primero ruido a esta señal y después ver, o mejor hagámoslo al revés, primero veamos cómo se ve el espectro de una señal de ruido blanco, como dice el punto 3. Entonces, el espectro del ruido blanco y el espectro del ruido rojo, que lo vimos que quedó en el material de la unidad 1. ¿Se acuerdan? Al final de la... de la lección 1. Al final de la introducción, hablamos un poco... Voy a ver aquí mejor. Al final de la lección 1, se habló un poco sobre ruido, sobre corrupción aditiva, y un poco sobre tipos de ruido. Y vimos dos, el ruido blanco y el ruido rojo. ¿Ya? O sea, ruido que no tiene correlación y ruido que sí tiene correlación. Ahora podríamos ver cómo se ve el espectro de cada uno. Entonces, voy a eliminar un poco para ordenar. Ruido blanco, ¿cómo lo generamos? O sea, en este caso es bastante fácil, porque tenemos en NumPy un generador de números aleatorios gaussiano, ya, normal, números normales, sin correlación, que es este de acá. Entonces eso mismo es lo que yo voy a ocupar para crear un arreglo ahora de ruido blanco. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a redeclarar esta señal, S chica, y ahora es un arreglo de ruido blanco. ¿Ya? Entonces yo a esta función lo único que le tengo que dar es cuántos valores de ruido blanco yo quiero. En la documentación, en más detalle, dice que retorna una muestra de una distribución normal estándar, o sea, una distribución con media 0 y con desviación estándar 1. Entonces, si yo quiero cambiarle la media, lo que tengo que hacer es sumarle algún número. Por ejemplo, ahí quedo con media 10. Y si yo quiero cambiarle su escala, lo que tengo que hacer es multiplicarle por un número. Ahí quedo con escala 5. Entonces, de momento, simplemente para no complicar, vamos a asumir que tiene media 0 y desviación estándar 1. Entonces ese es nuestro espectro de ruido blanco. ¿Cómo se ve entonces? Su transformada de Fourier. Esto de aquí es la transformada de Fourier del ruido blanco. De hecho, estamos viendo el espectro de magnitud y estamos viendo el espectro de fase. O sea, obviamente el espectro de magnitud va a ser simétrico en torno a cero. ¿Ya? Para toda señal real, el espectro de magnitud siempre va a ser simétrico, tal como vimos en el ejemplo anterior. Esta es una señal que es de números reales, entonces también va a ser simétrica. Por eso es que es simétrico en torno a cero. También va a estar entre menos 20 y 20. ¿Por qué? Porque
En realidad no necesariamente va a estar entre menos 20 y 20, pero esa es la frecuencia de muestreo que yo usé para generar este T y que luego yo usé para construir este FFTFREC. Entonces yo estoy aquí asumiendo que estas muestras yo las obtuve con esta frecuencia de muestreo de 40, entonces va a tener este mismo límite. Si yo las recibiera más rápido o más lento, entonces estos límites van a cambiar. Bueno, así es como se ve el espectro de un ruido blanco. Y si yo genero un nuevo ruido blanco, recuerden que esto es una figura que yo estoy generando a partir de estos números aleatorios, o sea, cada vez que yo corra esto, esto me va a dar un arreglo distinto. Por supuesto, me va a dar un espectro distinto, que sigue siendo simétrico. Bueno, aquí me faltó calcular, repetir esto. Ahí, ahí. Y ahí. Un espectro que sigue siendo simétrico, pero que es distinto. El espectro de ruido blanco, si yo calculara su transformada de Fourier como a mano, a lo que yo voy a llegar es que es a otro vector de ruido blanco. ¿Ya? Que igual tiene un poco, tiene sentido porque, o sea, tiene sentido o tiene relación con lo que estamos viendo acá. O sea, aquí estamos viendo otra señal que aparte de ser simétrica, como todas las señales con valores reales, se ve bastante aleatoria. ¿Ya? Se ve tan aleatorio como se ve esta cosa de aquí. Entonces esa es una propiedad importante del ruido blanco, que el ruido blanco, yo le aplico transformada de Fourier y lo que obtengo es algo que también es ruido blanco, que también es no correlacionado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama ruido blanco? Eso tiene mucha relación con lo que estamos viendo aquí en el espectro. El blanco, o cuando uno habla, le pone como un color a los ruidos, eso tiene que ver con la frecuencia a la que está asociado. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de un ruido rojo, significa que está asociado a las frecuencias, a los tonos rojos. Recordemos que frecuencia y color es un concepto que está como muy relacionado. Entonces las frecuencias más bajas están más cercanas al rojo, las frecuencias más altas están cercanas al azul. ¿Ya? Entonces cuando uno habla de ruido rojo, dice que es un ruido de frecuencia baja, un ruido rosado. Es un ruido que tiene una frecuencia no tan baja como el rojo, un poco más alta. Un ruido azul o un ruido violeta son ruidos de frecuencia muy alta. Y un ruido blanco es un ruido que tiene todas las frecuencias. El blanco básicamente es estar en todos lados, ya porque se necesitan todos los colores para formar el color blanco. Entonces, como podemos ver aquí, este ruido blanco, ¿ya? No tiene una ubicación en particular en el espectro de frecuencia. Básicamente está en todos lados, ¿ya? No tiene ninguna preferencia por las frecuencias pequeñas o las frecuencias altas. ¿Ya? Por eso es que se llama ruido blanco. O sea, la razón del nombre del ruido blanco viene de que alguien vio su espectro y dijo, este ruido como que está por todos lados, ¿no? ¿Ya? Y para hacer esto un poquito más claro, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de simplemente hacer solo la transformada del ruido blanco, o sea, nosotros ya vimos que la transformada de Fourier es lineal, entonces la transformada de Fourier de esto más esto más esto va a ser igual a la transformada de Fourier de cada una de estas cosas por separado. Pero para que vean todo junto, entonces vamos a crear una señal que tiene una parte determinista y una parte estocástica de ruido blanco. Y vamos a calcular la transformada de Fourier. Y esto es lo que vamos a obtener. Entonces tenemos los dos componentes que teníamos antes. ¿Ya? Y un piso de ruido blanco que está por todos lados. ¿Se entiende? No sé si hay alguien que
que haya quedado colgado con lo que está pasando aquí. Ya, parece que no. Entonces, todos entendieron que aquí en este piso de ruido blanco, o sea, el ruido blanco está por todos lados. Entonces, si una señal tiene ruido blanco, básicamente se va a formar en el espectro este piso, ¿ya? Que está en todas las frecuencias. Y ese piso de ruido, entre comillas, mientras más fuerte es el ruido, más alto va a ser, ¿ya? Hasta tal punto que podría contaminar y tapar lo que queremos encontrar, que son estas puntas, ¿ya? Entonces, lo primero que es bastante notable es que en esta señal, ya que claro, este componente todavía se puede ver bastante fácil, que tiene frecuencia 1, pero si a mí me mostraran esto, yo difícilmente adivinaría que hay un segundo componente de frecuencia con este ruido. Pero viéndolo acá es súper claro. O sea, a la transformada de Fourier no le engañó el ruido. Entonces, ¿qué pasa ahora si le metemos más ruido? Calculo esto de nuevo, de nuevo. Ya. Entonces, ahora multipliqué el ruido bastante. O sea, antes era 0,25. Y ahora le puse 2, está multiplicado por 2. Y ahora todavía se puede visualizar el componente principal, el que está en 1, pero el que está en 4 ya prácticamente desapareció. O sea, se lo comió el piso de ruido. ¿Ya? Entonces, a medida que la potencia o que la amplitud del ruido aumenta, estamos viendo que esta razón señala ruido empieza a bajar, este piso de ruido empieza a subir, y cada vez yo veo más ruido y menos señal. Y, por supuesto, podría llegar a un límite, o va a llegar a un límite si esto sigue subiendo, la varianza del ruido sigue subiendo, que finalmente ni siquiera voy a poder ver este componente, que es el más fuerte. ¿Ya? Entonces, así es como se ve este ruido blanco. Y en los minutos que me quedan, me gustaría mostrarles cómo se ve el ruido rojo. Entonces, voy a copiar esto. Realidad, creo que solamente la primera parte es necesaria. Entonces, ahí. A ver qué es lo que no le gustó. No la había hecho de la misma duración del tiempo, ahora sí. Ya, ahora dura 5 segundos. Entonces, creé un arreglo de ruido rojo, que se fijan, es aleatorio. Yo corro esto de nuevo y me va a dar cosas distintas. Pero ya no es no correlacionado, porque claramente tiene una tendencia, como que tiende hacia una dirección. ¿Ya? Depende de los valores anteriores. Eso significa que ya no es, o sea, que eso significa que ahora tenga correlación, ¿ya? Tiene correlación con sus instantes pasados. Entonces, a este arreglo de ruido rojo, vamos a sacarle la transformada de Fourier para ver cómo se ve. Ups, ¿qué pasó? Ahí sí. No sé bien qué hice, pero ahí se ve. Ya, entonces, se fijan, a diferencia del ruido blanco,
el ruido rojo tiene una predominancia en las frecuencias más bajas, ¿ya? El ruido blanco era como igual amplitud en todos lados, porque estaba en todas partes. El ruido rojo, en cambio, tiene mayor amplitud a menor frecuencia, ¿ya? Mientras más pequeña es la frecuencia, más grande es su amplitud. Y de hecho, algunas personas son como más específicas en decir que la potencia de un ruido rojo tiene que decaer con 1 dividido f al cuadrado, por decir algo, como una ley de potencia. ¿Ya? Entonces, así es como se ve este espectro de ruido rojo. ¿Y por qué se llama así? ¿Ya? Porque es ruido, pero que está concentrado en una parte del espectro, no en todo el espectro. Un ruido violeta, por ejemplo, debería estar más cerca de los bordes, del menos 20 y del 20. Y eso era básicamente lo que les quería mostrar hoy día. Como dije, la próxima lección, ya lo mencioné, va a ser sobre, vamos a seguir viendo, hablando sobre transformada de Fourier. De hecho, hay varios aspectos más avanzados que quedaron, que todavía no se han explicado, ¿ya? En particular, la relación que tiene el teorema del muestreo con la frecuencia de Nyquist, con el aliasing, y con otros efectos que pueden ocurrir cuando uno aplica la transformada de Fourier discreta, ¿ya? Y la transformada rápida. Entonces, ese sería el tópico asíncrono que voy a subir ahora. La próxima semana es... Es feriado, así que no vamos a tener reunión, no nos vamos a reunir para hacer actividad como el día de hoy, ¿ya? Así que simplemente yo les subo el cuadernillo asíncrono, si tienen cualquier duda, me comentan nomás por Slack. No sé si tienen algún comentario o duda del material hasta ahora, de la actividad de hoy, si la pudieron seguir, no sé, cualquier cosa. Si están ahí conectados, vivos. Al menos a mí me quedó claro. Ya, bueno. Sí, profe, ningún problema. Súper. Entonces no hay nadie de que haya que le falte todavía instalar el ambiente de con Jupyter. Entonces, si a alguien le falta, preocúpese de tenerlo, porque después va a venir la tarea y eso va a significar perder tiempo instalando cosas. Ya pues, quedamos hasta acá. Entonces yo subo esto al canal de YouTube en breve. Voy a tener